A ver, Juan, tu relación con la bicicleta. Tú tienes pinta de ciclista. No, mira, yo... Bueno, aquí todos tenemos podemos tener pinta de muchas cosas y no ser nada. Entonces, bien. Te voy a decir una cosa. Has ido a dar en el mejor sitio. Bien. Tiene bien definido el programa. Claro, entonces, yo tengo un recuerdo que es feliz pero agridulce. Voy. Me regalaron una motoreta. ¿Sabéis cuál es? Sí. La motoreta... que es la bici esta que pesa 28 kilos, que es con el que eran amarillas y rojas. Ah, sí. Coño, la que llevaba una especie de cambio de marchas, además. Llevaba una especie de cambio de marchas, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, no, pero bueno, da igual. sí, había no, roja pero, y amarilla, es verdad. Sí, roja y amarilla. Sí, sí. Pero aprecio tu entusiasmo. Entonces, había... Soy mayor que tú, gilipollas. No se nota. Otra cosa que no la haya usado. Bueno, o sea, en mi casa no había dinero, pero te aseguro que sé la que es. Escucha, entonces, me regalaron, un amigo mío tenía la roja y me regalaron la amarilla. Y dijimos, hostia, vamos a cogerlas y nos fuimos a unas fiestas de un pueblo cercano. Por la noche, con la bici, no te dejan salir, cogemos la bici, pa, llegamos al pueblo, allí pim, pam, y cuando llegamos a la bici, por supuesto, llegamos allí, dolor de pierna, tal, volvemos a coger la bici de la vuelta y no había sillín. ¡Ostras! 11 kilómetros. Sin sillín. Digo, no pasa nada. De pie. Pim, pam, de pie. Digo, mira, los cuádriceps ya. Digo, flota. La barra de hierro. Digo, y jugándote la vida ahí, claro. Vamos a otro dolor. Entonces, me apoyé ahí, sentado. Pim, pam. Digo, uff, me han relajado las piernas. Y entonces iba ahí alternando entre ojete, cuádriceps, ojete, a llegar ahí al final, ¿sabes? El cuadri, ojete, pim, pam, ah, giro, kebab. Iba ahí, pam. Y eso fue. Entonces fue un recuerdo muy bonito, pero todavía lo pienso. Y noto la almorrana. ¿Qué pasó? Giratoria, sí. ¿Qué pasó ahí? Madre mía, yo que había puesto ese tema como pensando que era una cosa bucólica y muy, claro, muy es bonita. Que, ¿qué te imaginabas? Y no escucho más que miserias. O sea, no, bueno, oye. No, lo tío muy bonito. Lo mío es una historia. Muy bonita porque al italiano le diste lo suyo y a ti te salió. Sí, pero al italiano se quedó ahogada. Con tres bicis. Sí, hombre, pero la bici muerta. A ver, tú saliste follada y yo también. Al final. Está compensado. O sea, al final todo acaba lo mismo. O sea, da igual de lo que hablemos. Pepe, todo es igual. ¿Cuál es tu recuerdo? Claro, si lo tuvieras. ¿Sabes no lo que es una bici? Más feliz. O sea, tu recuerdo de una bicicleta. Pues no, es que estáis hablando aquí con mucha alegría de las bicis. Y... No, con alegría no. Sí, pero con emoción y con dolor, con agridulce. Sí. Y yo rechazo la mayor, o sea, totalmente. No, o sea... Para mí el momento más feliz relacionado con una bicicleta es cuando decido no pillarla y coger un taxi. Pero ya de pequeño, con 8 añitos, me ponía una bici y yo, taxi, quiero un taxi. Porque la bici funciona por propulsión humana. O sea, la bici sin nosotros no es nada. Yo la bicicleta la llamo bici porque me parece como armatoste inferior al ser humano. O sea, me parece despreciativa. Sí. Cuando paso por delante de un montón de bicis aparcadas les digo, velocípedos. Porque me gusta imaginar que me escuchan y me atienden. Y ¿qué lo eres? Pues propulsión humana, que es tracción animal también. Con lo cual, andar en bici es el onanismo del desplazamiento horizontal. Sí, sí. A ver. En el onanismo se usan las manos y a lo mejor una sandía, si procede. Y en el ciclismo se usan los pies. Pepe, pero... yo he oído los melones, pero una sandía, cabrón. Una sandía. Con melones. Fresca. De microondas. Ah, ese es otro tema. No, bueno, perdón. Él habla del verano. Sandía, vale. Sandía fresquita y jugosa. Sí. Pero no nos apartemos del tema de la bici. No. Es que se me está ocurriendo ahora mismo que podría haber puesto una sandía de sillín. Que había, pero, en el pueblo había sandías. Ya, pero pasa que se ha pasado tu tiempo ya, Juan, ya no puedes rectificar. O en la barra, por lo puesto. Bueno, total... que la fórmula matemática y física del onanismo y el ciclismo es la misma. Ficción, fricción, por velocidad, más constancia. Ya está. Claro, es que explicado... Está, sí. Es que explicarlo se entiende, claro que sí. Vamos con el test picadito. Vale. Vamos por ti, Lucía. ¿Has tocado el spinning o qué piensas del spinning?
ostras, prefiero la bici en movimiento, que eres libre. Es que eso ya me parece un poco friki. ¿Has hecho alguna vez spinning? No. La verdad es que no he hecho spinning ni creo que lo haga, pero bueno. Lo veo muy friki el spinning, pero con todo mi respeto a los spinningeros. Espinilleros. A los espinilleros, ¿eh? Pero es espinista, que... No sé. Los espinistas. No, el respeto está sobrevalorado. Que me parece muy friki. Yo soy como tú, prefiero una bici en libertad para que haga ella lo que quiera. O sea... Javi, ¿te has dado alguna pájara? Ya no digo en la bici, me puede valer en la vida, una pájara. Sí, me dan pájaras emocionales. Porque yo en la bicicleta lo que hago es que cuando... Vamos a ver, cuando hay una cuesta... Bueno, es que voy a hablar de una cosa que tú en tu vida sabrás lo que es. A ver. Cuando estás subiendo una cuesta y ves que vas a ver nunca, ¿no? Entonces, cuando ya has metido yo tengo una bici con tres platos, ¿vale? Metes el plato pequeño y el piñón grande, o sea, vas haciendo el mínimo esfuerzo y aún así no puedes, entonces yo lo que hago es que pienso en sexo. Entonces, sí, pienso en que estoy haciendo el amor... Entonces creo que cuando llegue a la cima de esa cuesta es como si hubiera acabado de hacer el amor. Bueno, pues cuando pienso eso y llego arriba, digo, prefiero 100 veces estar aquí arriba que follando. ¿Sabes lo que te digo? O sea, hombre, claro, pero si al llegar arriba te corrieras... No hace falta. Claro. No hace falta. Es la felicidad. O sea, si llegar arriba de las cuestas es la felicidad más absoluta. Pepe, ¿has tenido alguna vez una bicicleta estática en tu habitación, o que no fuera tuya, de tus padres o de lo que fuera? La tengo desde el 22 de marzo. ¿De qué año? El presente. Sí, sí. Sí, sí, tengo una bici estática. Tiene un... ¿Le has quitado la caja de cartón? Se la quitó el hombre que la puso, me la trajo y la montó, sí. Que tuve que pagarle una pasta, porque si no esa bici se hubiera podrido. Como buen español la uso mucho de perchero, también he de decir.